Hola, buenos días, bienvenido a la Universidad de Verona. Yo soy Martina, trabajo a la Oficina de Movilidad Internacional. En este video quiero darte unas informaciones útiles para tu estancia a Verona. Esta es la página de nuestro sitio internet. Haz clic sobre Exchange Student y puedes encontrar informaciones sobre los estudiantes de entrada. Al final de la página, haz clic otra vez sobre Exchange Student y vas a ver por primero el mapa de la universidad, que como puedes ver tiene distintas sedes en la ciudad. Abajo está el guía para estudiantes, en inglés e en italiano. En el guía podéis leer unas informaciones turísticas sobre Verona y su sistema de transporte público. Más adelante se habla de la Universidad de Verona, que tiene cursos también en otra ciudad. Por ejemplo, hay clases de economía en Vicenza. Es importante saber que la universidad ofrece cursos en lengua extranjera, la mayoría en inglés. Aquí puede ver toda la lista. Por lo que se refiere al calendario académico, hay dos semestres, el primero de octubre al final de enero, y en febrero hay exámenes. Las clases del segundo semestre empiezan en marzo y acaban en junio, y en julio de nuevo exámenes. El sistema de los créditos es igual al sistema ECTS, por lo tanto es muy sencillo. Un crédito es igual a un ECTS. En la parte tercera puedes ver cómo registrar tu llegada a Verona y partida. No te olvides de avisarnos, puesto que tu certificado de llegada y de estancia tiene que tener firma y sello de nuestra oficina. Seguimos y encontramos la parte alojamientos. Si todavía no tienes un alojamiento, llama pronto a International Student Union, que te ayudan en la búsqueda de un piso compartido con otros estudiantes. En la guía puedes ver cómo contactar a International Student Union con WhatsApp, Facebook o correo electrónico. Por lo que se refiere al comedor universitario, todo el mundo puede ir a comer como fuera un restaurante, pero si vas con la tarjeta ESU, que es esta, puedes ahorrar unos euros para cada comida. Y aquí puede ver cómo contactar a ESU, que es un ente regional. No lo confundes con ISUS, que es International Student Union. International Students Union es una empresa privada, pero que trabaja para la universidad. Por lo tanto, los servicios de ISO son sin cobro. En la parte quinta se habla del Centro Lingüístico de Ateneo, que ofrece cursos de lengua italiana u otros idiomas extranjeros que queréis. Todos los cursos para extranjeros son sin cobro. Y por fin, en la última parte, encuentras informaciones sobre tu vida de estudiante en movilidad. Por ejemplo, sobre el seguro médico, cómo pedir el código fiscal o, si no eres de Europa, cómo pedir el permiso de residencia. Te acuerdo que por todo eso te ayuda International Student Union. Aún más útil del guía que acabamos de ver es el memorándum o recordatorio para estudiantes de entrada. Allí encuentras informaciones prácticas muy importantes, cómo encontrar los horarios de las clases, cómo tomar una cita con los profesores, cómo inscribirse a los exámenes, etc. Bueno, ya está. Si tienes dudas o necesitas aclaraciones, escribe a nuestra oficina. La dirección de correo electrónico es relazioni.internazionali@ateneo.univro.it o llama por teléfono de lunes a viernes por la mañana de las 9 a la 1. Gracias y que te la pases bien.